Vamos a iniciar el primer año 2016 con 6 hits, 3 de parte del Chicho. Vamos por el primero. Ni el segundo ni el tercero, ¿eh? Vamos a empezar el primero. Se nos pierde otra vez. Primero. Y no se pierde otra vez. Ok, ya estamos aquí puesta la logística, ¿no? Con el. Chapo Racing, el número 1504. Ya todos estamos de acuerdo, ¿no, muchachos? Ya quedó. Estamos de acuerdo, cada quien en los puntos. Vamos a estar bien al pendiente de lo que pase con los pilotos César Omar Íñiguez y Víctor Íñiguez. ¿Dónde? Señor Montes de Construcciones. En la 14. Para que estén pendiente. ¿Cuál? Todo lo que pueda pasar, ¿no? De la 14 a 16, ¿no? De la 14 a 16. 8 a la 10, ¿no? De 8 a la meta va a estar. Chino, Salcido. Tremendo equipo. Pero no ha. Porque vamos por el primer lugar, no vamos a ir ni por el segundo ni el tercero, vamos a ir por el primer lugar, ya que en la carrera anterior quedamos en segundo. Falló nomás en una milla, en vez de dar para la izquierda, dio para la derecha, se desvió poquito el piloto, pero un minuto y medio, con eso tuvimos para perder el primer lugar. Pero ahora vamos a ir por el primero, ya que la unidad está al 100 gracias al mecánico. El de los billetes. Ahí está. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Íñiguez, soy el representante de Chapo Racing. Estamos iniciando pues el año con esta carrera aquí en San Luis. Esperemos empezar con el pie derecho y llegar en uno de los primeros tres lugares. Hemos revisado la pista, creo que ya la conocemos muy bien. Vamos a empezar con una estrategia de agarrar un buen paso y pues tratar de llegar a la meta, ¿no? Esperemos un buen lugar. Mi copiloto no se encuentra en este momento, pero mañana llega muy temprano para iniciar el primer hit, que es a las 7:30 de la mañana. Pues soy Víctor Íñiguez, soy el piloto del segundo hit, con mi compañero, es el copiloto. El Estrada. Pues estamos aquí preparándonos bien. Quiero mandar un saludo para los patrocinadores que tenemos, que son las preparadas del 43, la ferretería Sánchez, materiales y molduras. Principalmente. Principalmente.
para nuestro mecánico, el Salchido, el Chino, que es el que nos apoya ahí con la mecánica. Un patrocinador de servicios industriales, Iribe. En la carrera, la pista sí está un poco batallosa. Ya la estudiamos, vinimos 3 veces a recorrer. Miramos los puntos más difíciles. Mi nombre es Miguel Estrada, yo soy copiloto, aquí traemos clase 1504. Pues venimos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para agarrar un mejor lugar que la carrera pasada. Nos vamos a subir en segundo hit para tratar de permanecer en un buen lugar y pues llevarnos el trofeo, ¿no? Yeah.
Chapo, Chapo. Volteretas. Lleva 18 minutos abajo, 18 minutos abajo. La salida, pero la tercera posición, mucha arena y no se miró nada. Y con una con la orilla, lo volteamos. Pasó el parcero, pero tuvo chingón. Parte de la parte del show, parte del el polvo ya no nos dejó ver y nos fuimos para afuera de la pista. Y la primera volteada, la segunda volteada, igual nos salimos a buscar una brechita y. Otra vez como trofeo, una chingadera de esas y algo, güey. Habíamos parado, sea lo bueno, carro prendido. Let's go.
cansado de los brazos. Pero terminamos. Ahí está el carrito. Hicimos lo mejor que pudimos.